Yo tengo que enseñarles algo. Una palabra en inglés, que es... Vamos a buscar espacio donde lo escribo. Aquí en la esquina. La palabra es... Danger. ¿Quién sabe lo que significa? Danger. Peligro. Peligro. Muy bien, significa... Peligro. Signo de admiración. Y en español se pone dos, ¿verdad? En inglés solo se usa un signo. Cuando yo digo danger, y voy a decir la palabra en cualquier rato, cuatro ojos. Ahora, ojos, se enseña a los muchachos. Así es, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto. Bien. Cuando digo danger, todos tienen que bajarse, como si algo fuera abrir para la cabeza. Vamos a practicar. Danger. Muy bien. En cualquier rato lo voy a decir. Danger. Bien. Muy bien. Ahora voy a enseñar una palabra más. ¿Qué es? Marry me. Marry me. ¿Alguien sabe lo que significa? ¿Ah? No, digo, pero pueden dar. Pueden ver. ¿Qué significa marry me? Bien. Es casarte conmigo. Para cásate conmigo. Cuando yo digo marry me, yo quiero ver que todos rápidos con una pierna de hombre. Danger. Marry me. Kiss slowly.
walk like a tiger. Pero en la mente ya me miro haciéndolo.
después es más fácil para hacer. Los que son buenos para aprender, adquirir idiomas, pues tienen esa capacidad para grabar y mirar en la cabeza las palabras. Entonces vamos a ver otra vez. ¿Okay? ¿Qué significa? ¿Se recuerdan qué significa look? Mirar. Okay. Yeah. Okay. Stand, run, look. Go. Touch the feet, touch the head, look. Otra vez. Touch the feet. Touch the head. Look. Go. Bien. ¿Alguien puede repetirlo para que sabe que lo hizo bien? Vamos, veamos. Come on. Touch the feet, touch the head, look. Vamos, ¿quieres seguir? ¿Tienes? Okay. Gracias. Marry me. ¿Qué significa marry me? ¿Y qué hacemos? Si no comprende o no lo quiere hacer porque no lo comprende, ya quiere hacer next, ¿verdad? ¿Ok? Participando o adquirimos. Si no participamos, vamos a pasar a la lectura. La lectura está enfrente. Yo quiero. Cuando usted termine de leerlo, va a poner su dedo gordo para arriba. Pero va despacio, tomen su tiempo. En silencio. Y escuchen bien. Si hay palabras que no saben o que no se acuerdan, que no reconocen, suéltela y siga leyendo las demás. Y ver quién comprende. Después yo le puedo traducir todo. Pero vaya ahorita leyendo en silencio. Basado en las historias y información
de la clase de sexto grado de Minerva. Hay una chica. El nombre de la chica es Blancanieves. Solo van a leer, no van a hablar. Ella es de Morazán. Blancanieves tiene un perro. El nombre del perro es Spike. Blancanieves tiene una amiga. El nombre de la amiga es Águila de Monte. ¿Quién en esa clase es Águila de Monte? Levanta la mano. ¿Águila de Monte? ¿Quién escribió que quería llamarse Águila de Monte? ¿Quién era? ¿Es la información personal que llenamos? Alguien de clase puso que quería llamarse Águila de Monte. ¿Era Katie, no? ¿O era Karina? Karina, ¿verdad? Karina. Clase, en esta clase ella ya no se llama Karina. Se llama Águila de Monte. Clase. Clase. Hay un problema. Todos ahora vamos a leer juntos, traduciendo. Yo comencé, ahora quiero que traduzcan conmigo. Pero la verdad no conmigo, vamos a leer un líder o una líder de la lectura. ¿Quién quiere liderar la traducción? Yo voy a leer en una voz un poquito más alta que los demás. ¿Quién puede? Yo voy con la luz. Y usted solo va a decir, todos van a leer. Pero esa persona habla un poquito más fuerte. ¿Quién no puede decir? ¿La líder o el líder de la lectura? Sonia, muchas gracias. Ponte. Vamos, candeo. Yo le voy a dar también. Vamos, todos de aquí. Blanca Nieve está contenta. Y quiero escuchar más a Sonia. De Sonia de aquí. Águila de Monte no está contenta. Águila de Monte quiere. Nombrado Robert. Robert puede.
cuéntanos, ¿cómo es better than everybody? ¿Qué significa? Roger juega fútbol. No solamente bien, pero mejor que everybody. Tai significa todos, mejor que todos. Entonces, Roger juega fútbol mejor que todos. Roger es el mejor en la escuela. Hay también un gran tigre azul. El tigre come moscas. ¿Cómo saben que se significa mosca? ¿Cómo sabían? Ayer usé la palabra moscas. ¿Cómo sabían que significaba air flies? Que te acompañe. Esa palabra se parece
¿Qué significa andar? I no dilema. ¿Qué significa another? ¿Qué significa en español? Hay un problema acá. No solo un problema, pero es otro. Hay otro problema. Yo no tengo dinero para Pixel says, there are robot dogs in El Progreso.
I have a car. My car is made of gelatin. Accompany me to El Progreso. The girl says, no, I prefer to use Dennis's Ferrari. But there is another problem. I don't have any money to obtain a robot dog. Carlos Eduardo says, I will assist you. I have an invisible cape. We can enter the supermarket and rob a robot dog. Yeah, ahora voy a hacer preguntas en inglés. Solamente quiero respuestas en inglés. Me siento bien, just me. Gracias. Voy a hacer preguntas en inglés. Preguntas en inglés. Todos. ¿Dónde clase? Class. Águila de Monte wants a dog? Yes. Águila de Monte wants a dog. Class. Águila de Monte wants a cat? No. Águila de Monte does not want a cat. Águila de Monte wants a dog. Good. Class, is there a boy? No. There is not a boy. There is a girl. Class, the girl's name is... Yes. Class, what is the name of the girl? The girl's name is Blanca Nieve. Is she from El Progreso? No. She is not from El Progreso. Is she from San Pedro Sula? No. Is she from Tegucigalpa? No. Class, where is she from? Morazán. She is from Morazán. Very good. Class, does Blanca Nieve have a dog? Yes. Blanca Nieve has a dog. Does Águila de Monte have a dog? No. Does Águila de Monte want a dog? Yes. Class, Águila de Monte wants a dog. Does Águila de Monte want a robot dog? Yes. Águila de Monte wants a robot dog. Class, who wants a robot dog? Who wants a robot dog? Águila de Monte wants a robot dog. Class, there is a problem. Danger! Class, Blanca Nieve is bad. Blanca Nieve is not bad. Blanca Nieve is happy or content. ¿Qué significa content? Contenta. Good.
not content. Cause does Águila de Monte walk to Supermercado Marquez? No. No. That's ridiculous. Águila de Monte does not walk to Supermercado Marquez. Does Águila de Monte walk to the school? Yes. Águila de Monte walks to school. Class, who is in the school? Catwoman. Catwoman is in the school. Oh. Class, does Catwoman play the flute? No. No, that's ridiculous. Catwoman, do you, significa tu, usted, do you play the flute? No, that's ridiculous. Paola, do you play the guitar? Yes. Does Paola Catwoman? ¿Qué significa Catwoman? Catwoman plays the guitar, not the flute. ¿Quién puede levantar la mano y contestar la pregunta? ¿Qué significa not? No. ¿Qué significa not? No. Plus, Josue. Is Josue a teacher? No. Yes. Yes, Suave, good. Josue ahora se llama, si quiere llamarse así, the musician. Ya no es, Josue, the musician. Class, the musician is a teacher? Yes. ¿Qué significa teacher? Player. Good. Class, in school there is a boy. Is the boy named Roger? Yes. There's a boy named Roger. Class, does Roger play basketball? No. Does Roger play soccer? Yes. Is Roger better than Mr. Herman? Yes. If Roger is better than Mr. Herman. Is Roger better than Yasmin? Yes. Is Roger better than everybody? Yes. Is Roger the best? Yes. Who's going to think of the best? Good. Okay. Class, Roger plays soccer and he is the best. Class, there are two more, dos más, meaning more, it's the aquí, significa más. There are two more people, personas, two more people in the school. Class, is the tiger in the school? No. Yes. The tiger is in the school. Is the tiger in the class or in the bathroom? The tiger is in the bathroom. Class, is the tiger hungry? Yes. Class, is Edwin hungry? Yes. Class, does Edwin eat the tiger? No. Class, what does Edwin eat? Pizza. And Walter English. Marry me. Class, there's a boy named Pixel. Class, Pixel says, hello, how are you?
is Avila bad? In English? Because? Those of you raised up. Why is that? Because? Avila. Because Avila wants a robot. Robot dog? No.
tengo un trabajo para hacer, pero todo lo dejaste. Okay. Entonces cierren los ojos. Incluso pueden bajar la cabeza si van a estar escuchando, pero escuchando. Comprendiendo. Vamos a ver si usted comprende el puro inglés. Cierren los ojos. Okay. Class. Águila de Monte wants a robot dog. Based on the stories and information from Minerva's sixth grade class, there is a girl. The girl's name is Blanca Nieve. She is from Morazán. Blanca Nieve has a dog. The dog's name is Spike. Blanca Nieve has a friend. The friend's name is Águila de Monte. There is a problem. Blanca Nieve is content. Águila de Monte is not content. Águila de Monte wants a dog. She wants a special dog. She wants a robot dog. Cabezas arriba. Enséñame con dedos. ¿Cuánto con dedos? 10, todo. 5 la mitad. Más de 5, más la mitad. Menos de 5, menos la mitad. Enséñame. Hasta 20, ¿cuánto comprendieron? ¿Cuánto? ¿Cuántos dedos? Es diferente por cada persona, ¿verdad? ¿Cuánto comprendieron? 5 es la mitad, más de 5, más de la mitad, 10 es todo. Ok, cierren los ojos otra vez. Sigo. Águila de Monte walks to school. In school, there is a girl named Paola Catwoman who plays guitar. Josue the musician is Paola's music teacher. In the school, there is also a boy named Roger. Roger plays soccer better than everybody. Roger is the best. In the school, there is also a big blue tiger. The tiger eats flies in the bathroom. Edwin and the tiger are hungry. Edwin eats pizza, spaghetti, and water. Abre los ojos. Dedos. Excelente. Última vez. In Avila's class, there is a boy named Pixel. Pixel says, "How are you, Águila de Monte?" She responds, "Bad." Pixel says, "Why are you bad?" Águila de Monte responds, "Because I don't have a robot dog." Pixel says, "There are robot dogs in El Progreso. I have a car. My car is made of gelatin. Accompany me to El Progreso." The girl says, "No, I prefer to use Dennis's Ferrari. But, there is another problem. I don't have any money to obtain a robot dog." Carlos Eduardo says, "I will assist you. I have an invisible cape. We can enter the supermarket and rob a robot dog." Arriba, para el otro. Dedos. ¿Cuánto comprendido de esa parte? De veras, yes. Todo. Excelente. Casi quiero que aplaudamos porque terminamos la primera clase de lectura. Pero tiene el final. Aquí no sabe cómo terminó la historia. El final está en su copia. Entonces usted desea leerla. ¿Cómo termina o tener esa copia para hacer los padres enseñar? Miren una página completa que tiene en inglés y yo puedo decir todo. Entonces, aquí tomen uno y pasen a la fila. Aquí describe, para recibir una 90-100, tiene que creer que esa describe mejor su conducta. Si está aquí 889, va a poner una X aquí. Dice alumno, yo voy a poner una X en esta columna. Entonces, yo les voy a dar la de ustedes, se van a dar la de. No les puedo dar a la mayoría una 80-89 porque no me dan la respuesta siempre, solo a veces. Y nadie está haciendo siempre, solo a veces.
tarde. Pero si los otros semanas comienzan a darme más la señal de X, todos van a ir por la venta y voy a olvidarme de hacer la parte. Lo voy a cortar y tomar la otra. Entonces se puede mejorar.